gracias por acompañarme. Bienvenidas sean todas al canal. Antes de empezar este vlog, quiero mostrarle este producto que me estuvo llegando. Yo no tengo iPhone. Sí, pero esto es, si ustedes tienen iPhone, algunas de ustedes pues andan en Amazon buscando. Necesito comprarle un protector, algo que me proteja mi celular. En el día de hoy yo les voy a mostrar este por si ustedes, alguna de ustedes lo anda buscando, lo necesitan en su vida. En el día de hoy, chicas, uno tiene que pues proteger sus celulares porque son una inversión. Uno ya no puede estar sin celular, ustedes saben que es así. Y los celulares están tan caros que yo soy una que vivo dejándolo caer, hermana, donde quiera. Así que yo tengo que tenerlo bien protegido. Ellos tienen para diferentes iPhones, pero hoy vamos a estar poniendo a este, que es el de Ángel, que es el 12 Pro Max. Y aquí me estuvo llegando el protector. Quiero que vean cómo es. Esto es para protegerlo de que, vamos a destaparlo aquí, de que el celular se proteja contra golpes, contra rayaduras. Recuerden que el link va a estar aquí en Amazon por si algunos de ustedes pues anda buscando uno. Les voy a estar mostrando ahora todo lo que vino. El paquete trajo tres láminas, es decir que le puede servir para tres celulares. Algo súper importante de estos protectores para pantalla de celulares que no permite que pase el polvo, no cogen rayadura. Ustedes le pueden dar golpes y no se va a rayar, no se va a pelar. Le voy a hacer una demostración y se las voy a dejar aquí para que puedan ver lo bueno y la calidad de este protector para tu pantalla del celular. Chicas, Kino aquí es quien le va a poner el forro y como ustedes pueden ver, trae la lámina que es la protección de la pantalla del celular y también trae esta piececita que es la protección de la cámara en la parte de atrás. Y eso que ustedes ven azul es como una guía para que le quede bien derechito. En este bolsito trae un pañito húmedo con alcohol para que limpies muy bien la pantalla de tu celular. Trae una toallita seca para que se lo pases. Y también trae como una lámina con pegamento, que esto es para que no quede ninguna pelucita después que lo limpie y que quede bien limpiecito. Como ustedes pueden ver, él primero le pasó alcohol, luego lo seca. Secarlo bien y luego entonces utiliza como esta lámina con el pegamento para quitar cualquier residuo de pelusa del pañito que quede bien limpiecito. Ahora sí, vamos a ponerle la guía, que esto no es para dejárselo al celular. Esto es simplemente para que no quede bien derechito a la hora de poner. Ustedes se van a dar cuenta aquí que en un momento cuando él lo está poniendo, al principio queda como una burbujita y él simplemente levanta una esquinita y la lámina queda así derechita, derechita, se va como pegando y queda súper, súper bien. Kino me estaba diciendo que incluso no era ni siquiera necesario usar el medidor porque esa lámina se ponía muy bien. Miren, ahí él levanta un chin y se termina de pegar. Miren, ahí como ustedes pueden ver, la luz no dejaba como que se apreciara mucho. Pero ahí ustedes lo podían ver y miren cómo quedó. Quedó súper, súper bien. Y yo le dije a Kino, ahora les voy a mostrar que le diera su parecer de cómo él veía este protector para la pantalla del celular. La verdad es que, mire, esto está para principiantes y para profesionales. Porque la forma de ponerlo es con esto, es quitarle, bueno, limpiarlo, quitarle el protector y tirarlo ahí. Eso enséñale que te da un guía. Eso tiene una guía excelente. Usted lo tira ahí, después que usted lo limpió. Yo no le iba a saber dar esas informaciones y él fue que me dijo, mire, esto es muy bueno porque tú no tienes que ir a ningún sitio que te lo ponga a pagar. Sino que tú mismo se lo pones porque es súper fácil. Que después que tú lo limpias, bueno, ahí en el video lo mostré. Primero la esponjita que está mojada, luego la esponjita que está seca para secarlo y luego este adhesivo. Porque ustedes saben que a veces se le queda como la pelusa, después que tú secas con esto se le queda la pelusa. Entonces con este adhesivo. Ah, y esto. Es y contra. Esto.
para cuidarle la camarita de atrás. Ah, ok. Y esas cosas. Excelente. Digo, al colocar esto aquí no es necesario que use guía, porque esos mismos ojitos de la cámara son el guía de esto. Y le van a decir en qué posición para buscar excelentemente. Así que nada, vamos a comprarlo para que protejan su celular, su iPhone 5. Pro. Buenos días, chicas. Dios les bendiga. Espero que todas estén muy, muy bien. Ay, mana, ¿qué les cuento? Ya son como las 12 del mediodía. Yo iba a empezar un blog temprano y se me complicó toda la mañana, porque en el día de hoy yo voy para la casa de Henry. Sí, aquí no me dejó esa cosa floja y se me cae. Pues sí, en el día de hoy yo voy para la casa de Henry a decorar el arbolito, y en la tarde tengo que maquillar a la esposa de Javierito para unas fotos que ya se tiene que hacer. Mana, se me complicó el día. Entonces, ¿qué les cuento? Porque yo no le había grabado. Carolina está con el niño interno. Tuve que ir donde mami a buscar a Mella. La Mella es una amiga de mami, mírenla ahí. Tuve que ir donde mami a llevarle una cosa para que se la lleve a Carolina, y a recoger a la Mella, que vino a traerle algo a mami. Porque como vamos para aquel lado, la Mella vive por ahí cerca, para dejarla por allá. Mana, cuando ya no íbamos, se me olvida la memoria de la cámara. Cuando dije, ay, déjame empezar el vlog. ¿Memoria dónde? Yo dejé la memoria a una mujer que va a grabar. Después, cuando voy a ponerle la batería, le dejé las dos baterías que tenían carga a Stacy y me traje la que estaba descargada. Y yo, no, pero qué malicia del enemigo. Pero ya, gracias al Señor, ya salimos. Nos vamos ya para aquel lado. Miren, mana, déjenme decirles que yo sé que pues después que le grabé el último video, yo no he vuelto a subir video. Bueno, ya vamos de camino. El día está precioso. Miren para allá. Aquí todos los que van en este carro están agripados. Ojalá no se les pegue a ustedes también. Aquí la Mella va, que hasta fiebre tenía la pobre. Y Kino me dijo anoche que se siente el cuerpo, que le está empezando la gripe otra vez. Y yo, gracias al Señor, ya no me está dando fiebre ni nada. Pero oiganme cómo suena de la nariz. Todavía estoy fallosa. Y mucho moco, mucha mocosidad tengo. He seguido en eso, por ese lado mala. Anoche yo estaba estornudando mucho. Yo dije, ay, Dios mío, esta gripe no se me ha ido, porque sigo estornudando. Oigan, chicas, llevamos a la Mella y vinimos a Super Miss a comer. Ustedes saben que ellos pusieron un restaurante nuevo. Ahí está, súper chulo aquí. Hay una musiquita, pero casi no se oye. Yo sé que ustedes ni siquiera la escuchan. Es ambiental. Qué bueno. Ay, Dios mío, pero hoy se me ve esa frente, porque Stacy me lambió su cabello como si me hubiera pasado una vaca. Pero está súper chulo, ¿verdad, Kilo? Está muy bien. En este lado hacía falta eso. Ay, sí, porque cuando nosotros vivíamos allí, nunca encontrábamos dónde comprar comida. ¿Te acuerdas, pa? Pero está muy bien. Cuando terminemos de comer, voy a pasar ahí para mostrarle unas cuantas cosas que veo nuevas que llegaron de Navidad. Porque cuando yo vine aquí la otra vez, yo le grabé, ellos estaban apenas sacando. Así que les voy a estar mostrando. Ya son las 1:30. Oigan, chicas, ya llegamos aquí donde mi cuñada y donde Henry. Me estoy maquillando. Porque yo siempre menciono a Henry. Henry, aquí la que tiene que saber, Carmen. Ay, ahora ustedes no me ven ahí, muchachas. Puede ser donde Rosa. Ah, bueno, sí, la tengo que mencionar, porque si yo digo la cuñada, yo tengo otra cuñada. Me estoy aquí maquillando. Déjenme decirle que después que... Ay, Dios, yo tengo unas ojeras, porque es que yo últimamente me acuesto muy tarde. Dije la mala vida, no, es verdad, mana. Mira, yo me he puesto dos veces, me he puesto corrector y no me tapé estas ojeras que yo tengo. Y no traje neutralizante, ya que tengo que pedir un corrector. Voy a ir a comprarme un... Ya está un poco mejor. Un corrector. Pero yo sé que ahí me ven mucha, pero es que no encuentro dónde ponerla. El trípode que yo uso pequeñito se lo dejé a Stacy para que grabe. Yo le digo que aproveche cuando yo no estoy ahí y que grabe para su canal.
Ustedes ven que ella está grabando, pero yo encima de ella, mana, y Kino. Yo le dije a ella, no, cuando tú llegues allá, no tire otra vez. Espérense, pónganse así, ahí, ahí, me. Yo le dije, cuando tú llegues allá a Puerto Plata, no te descuides del canal. Sigue grabando. Para que ella, yo le dije, mira, las mujeres te están apoyando. Y todo eso, yo le agradezco, mana, mucho que ustedes apoyen a las dos muchachas, esa loca vieja, a las dos. A Stacy y a Carolina. Va a poner este. Ay, si ustedes van para Colombia, mi amor, vayan a una tienda y cómprense esos rubor de la marca Bonita. Ay, qué pigmentación tiene. Una cosa apoteósica. Mira. Eso es con cuidado que hay que darle. Con cuidado. Yo cuando salga de aquí voy para allá, para la clínica. Sí. Yo fui donde mami a llevarle a mami una colcha, una frisa, porque dije que ella estaba pasando frío allá. Dije que el aire es muy frío. Eso me dijo ella, que el aire es demasiado frío. Entonces yo fui y le llevé una frisa y también le llevé a mami dinero para que se vaya en un taxi. Pero esa mujer, ese espíritu de chapeo de ella, no bien, llego yo cuando me dice, tú vas a tener que darme al pasaje. Digo yo, ya que yo te traje 500 pesos, falta. Y dice, ah, ya yo te iba a decir, pero yo sabía. Yo sabía antes de montarme, le dije yo aquí, no ven, dame para darle a ella, para el taxi, porque tú sabes que ella se me va a tirar. Pero aunque ella tenga, mana, ella sí, ustedes saben. Esas doñas no son ni más ni menos de ahí. Ese chapeo va porque va. No, pero qué bonito. Yo empecé a maquillarme la boca sin maquillarme los ojos. Ahora tengo yo este labio chueco. Después que me salió la ñañara. ¿Qué no, fue? Que no puedes dejar esa mesa. Ah, fue que yo la empujé. Wow, pa. Dame un chin. Está bueno. Ay, a mí me encanta cuando tú haces cosas así, porque tú lo haces más bueno. Ay, sí. ¿Y de qué? Soy para piña. Está cremosito. Ay, Dios, yo me recuerdo que mi papá preparaba mucho de eso, porque él decía, bueno, con esto le mato yo el hambre a estos muchachos tan jaltones. Porque nosotros éramos muy jaltones, pobre viejo. Pobre de mi viejo. Bueno, pobre no ya. Gracias al Señor, mi viejo está allá con el Padre, descansando en el reino. Pero mi viejo tenía unos hijos tan jaltones. Mi papá no hacía esos jugos de pera piña, oiga. Mi papá no desperdiciaba la cácara. Con la piña no hacía el jugo de pera piña. Y con la cácara hacía guarapo. A él le encantaba ese guarapo de piña, fermentado de yo no sé cuántos días. Y a Henry y a Cosa le gustaba llamar, obvio, a mí no. ¡Henry! O en la cuestión de, en la lata de la pintura, ellos la lavaban y ella me la daban. Y le daban maquillaje. Oye, Henry, yo cuando vendía comida, hubo un tiempo en que llegaron muchos haitianos cuando ya la construcción empezó de verdad. Y me decían, usted tiene que vender desayuno. Y me decían, haga espagueti. Y yo decía, bueno, aquí yo voy a ganar mucho porque yo cojo y compro. Él agarraba y le hacía los espaguetis y yo le cobraba 50 pesos. Y nada más le echaba un lote de espaguetis y un guineí y todo. Ah, pero ¿qué pasa? Que a la hora de las 12 nadie me encargaba comida porque yo agarraba y se metían este plato de espaguetis. Y se hartaban de agua y ya aguantaban el día entero. Después un día llega, oye, el desayuno. Y yo, ya no hay desayuno. Dejé de vender el desayuno, pues me iban a quebrar. No vendo la paguete y con la bebida.
Pero yo le vendía jugo. Le vendía y le vendía. Pero eso sí, yo hacía para venderle un solo. Le vendía como Ricky. Pan. Uh-huh. Y jugo. ¿De dónde viene ese término, Mikauli? ¿Cuál? Eso de Ricky. Eso es en Santiago. Eso fue en Santiago que lo inventaron. Ya yo estoy lista, chicas. Se ve ese cubo allá, Henry. Allá se ve el cubo y la lámpara. Muévemela un poquito hacia, como si fuera hacia el comedor. Pongo la otra mesita ahí, para que tenga pareja, la otra mesa de esa. Es que entonces tendríamos que poner otra lámpara o la otra lámpara de esa. Seguimos aquí. Sí, yo voy a dejar ahí. Pero yo quería dos cojines de esto para ponerlo allí. Pero es que no hay más cosas porque este nomás trajo cuatro. Mira. Y voy a poner uno ahí. Acuérdate de esto, mira. Sí, pero ese va allí en la repisa. ¿Viste lo que te dijeron, Kino? Pero me falta un relleno. Estoy muy lejos, Kino, ven. La miniatura, papi. Acércala más y hay mucho espacio de ese lado. Ay, Dios mío. ¿Así de calza? Sí. Ya. ¿Y otra? Yo cómo la... Espérate, espérate. Ay, flores. Cuando Kenzie y yo éramos muchachos, tenemos una foto así, yo como un pajón agarrando una hojita. Henry, ven que cuando yo me muera, no va a haber foto de tuya y mía juntos. Espérate. Así. Baja la mano. Póngase. ¿Qué tú estás agarrando ahí? Póngase. ¿Sí? Mira, ven acá. Ven a tirarte una foto conmigo. Tú no tienes foto con tu única hermana. Nada más tenemos una foto cuando era niño. En serio, ¿tú no tienes más fotos, mi padre? No. El día de tu boda yo creo que andaba rodando que nunca me dieron porque a mí me lo menospreciaron. No me dieron una fotito. ¿Qué te quieren salir ustedes o el agua? La cosa. Ok. Ahí va. Me avisa si firmamos una película porque yo... Porque era la foto y comenzaron a moverse para allá. Oiga, muchacha, esta gripe, esta mucosidad no me deja. Déjenme decirles que yo terminé de grabar aquí. Yo creo que ahorita puse unos clics. Estaba ahí grabando. Hay unos clics cuando yo terminé, que lo voy a poner. Yo, Jairi vino y yo la maquillé aquí. Más bonita que quedó. Y ya nos vamos porque nosotros queremos ir a ver el Bebo. Toda sabes que él está interno todavía con Caro. Jerry, saluda a las chicas, no te han preguntado por ti. Hola, chicas, saben que no me dejan ver, pero las quiero. ¿Que yo qué? No, nada. Miren qué bello quedó el arbolito. Quedó precioso, manas, miren. Para las que no me siguen en el otro canal. Miren qué lindo quedó, me encanta. Déjenme ponerlo de cerca para que vean los detalles. Yo creo que yo no grabé una imagen de cerca del árbol. ¿Nos fuimos? Sí, amor, ya. Bueno, nos vamos. Sí, todo eso, amor. Sí, está bien. Sí, chicas, Jehová. Uf, yo vine con una ropa y me... Y me voy con otra. Es que este fue el vestido que me puse para grabar el video. Este vestido es de una colaboración con Chain. Sí, con Chain. O con Timo. Ay, Dios mío, no me acuerdo. No, con Timo. Con Timo. Y yo todavía no lo he presentado. Mañana quiero ver si grabo ese video. Y mira, eso es puro un peligro. Chicas, ay, qué claro está esto. Oigan, a mí se me olvidó que yo estaba grabando vlog, mi amor. Ya yo me voy. Déjenme decirle este chisme. Cuando nosotros llegamos, yo y papi me hizo así. La mamá le dice, tú quieres compotas, tú quieres esto, tú quieres lo otro. Le buscándole la mil vueltas. Y el muchachito no quería ni a la madre, ni a la enfermera, ni a Kino, ni a nadie. A Sechin.
Ellos inmutados. Llegó el abuelo, oiga, para nubolizar ese muchacho es un lío. Y ya Henry lo hizo. Y mírenlo cómo está. Mira, a ver si se quiere beber la leche ahora con el papá, con el abuelo. Mira, a ver, Henry, que él no... Mira, papá. No, no quiere. ¿Sabes lo que te dice Reina? La niña no quiere. La niña no quiere. Nosotros nos vamos, chicas, porque Henry va para allá, para mi casa, busca una cosa más. Nos vemos mañana. El niño está un poquito mejor, pero como quiera, tú sabes. Lo van a dejar aquí para seguir su tratamiento. Ay, papi, qué lindo te ves. Qué lindo te ves con esa cartera. Chicas, ¿ustedes se acuerdan cuando yo empecé a hacer vlog? Que siempre en los lugares Kilo cogía la cartera para que yo pudiera grabar. Ay, Dios mío, y las gente me atacaban y me decían, ay, eso se ve feo, vino siempre con la cartera. Y él dejó de cargarme la cartera por eso. Digo, no porque él se llevó de la gente, sino porque yo le decía. Yo le decía, ven que van a hablar. Ay, qué lindo usted ese cuadro, Kilo, mira. Miren qué lindo está ese cuadro de un limpiabota. Oh, Jehová. Ay, yo sí me alegro que Carolina haya venido a esta clínica. Yo hasta ahora, sí. Ustedes saben. ¿No es que te alegra que vamos a recalcar? ¿No es que te alegra de que ella esté en la clínica? No. Sí, porque tú sabes que hay sí, que no, yo no me alegro de que ella esté en la clínica. Sino que haya elegido esta. Que haya elegido esta. Porque. Yo le decía a ella, claro, hasta ahora. Ustedes saben que yo. Por eso que mucha gente dice, ay, que esto todo lo negativo, ¿no? Es que hay que decir lo malo, como también hay que decir lo bueno. Hasta ahora yo le puedo decir que esta clínica, yo no tengo nada malo que decir. Ahí que estamos, papi. No, ese no es el lente. Pero míralo arriba, a ver. Estamos en el tomo. Ah, pues sí. Yo no tengo nada malo que decir. Y en estos días yo le dije a ella, claro, busca un pediatra ahí, en el centro policlínico. Empieza a chequearte ahí, que ahí son buenos. Ah, pues vino con Kino. Ya llegamos ahora sí. Vino con Kino aquí. A emergencia le recomendaron una pediatra de aquí, le gustó y aquí se quedó. Le digo yo ahora, ay, mire, este airecito con frío. Le digo yo ahora, ay, lo que más me gusta de esta clínica es que es limpiecita, siempre limpiecita y olorosa. Le digo yo, le digo yo, Caro, ¿te gustó la clínica? Me dice, ay, sí. Esta clínica me la recomendó fue Alfonsina, tú sabes, la mamá de los seguros. Canelo Soluciones es seguro, ustedes necesitan. Empuja. Ay, empuje. Yo ojalá. Ah, ya la puse. Llegamos al Bravo. Stacy no tiró, dice, ay, vamos a hacer bastida. Y yo, ¿qué bastida? Vamos a ver de qué la vamos a hacer. Ay, no hay mango.